Primero que nada, muy contentos, este, llegamos al 19 de diciembre, ya estamos festejando hace, hace bastante tiempo, hace unos meses que estamos festejando el, el, este aniversario de la ciudad, la novena ciudad más antigua del país. Y bueno, en realidad, este, nada, el objetivo justamente es, este, es disfrutar con la gente, estuvimos este fin de semana disfrutando de la fiesta de Santa Lucía, seguir trabajando con los vecinos y con las vecinas de diferentes maneras, en instituciones, en comisiones en diferentes ONG, en colectivos, eh, creemos que es la forma de, 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 de no parar de festejar y de seguir trabajando por una ciudad más organizada y, y que en conjunto salgan todos los objetivos que, que, que pretendamos. Ni no que hablar de la Santa Lucía actual, no es a Santa Lucía 240 años después, una Santa Lucía con muchas actividades culturales, con muchas actividades deportivas, con muchas... Eh, con muchos vecinos y vecinas organizadas, y bueno, lo que pretendemos justamente es lo que nosotros tenemos como eslogan, que es Santa Lucía entre todos, bueno, que sea mucho más que un eslogan y que sigamos todos empujando para una Santa Lucía más desarrollada. Santa Lucía tiene una característica en su gente que no se ve en todos lados, gente solidaria, sencilla, humilde, fraterna. El propio alcalde encarna todas esas características y, y los ha acompañado desde que yo me conozco. Los por qué, por qué se da acá y no se da en otras localidades, mismo cercana, tal vez porque fue una ciudad muy castigada en la dictadura y eso los unió y los fortaleció y los hizo ser este, un puño.